Sí, vamos a darle la bienvenida a mi querida Karina Gárate, quien es empresaria ecuatoriana. Ella fue la creadora de un espacio justamente de inversión en los Estados Unidos. Así que, Cari, querida, bienvenida de Florida Homes. Qué gusto poder saludarte. Mira cómo ha pasado el tiempo. Gracias, mi Pau, gracias. Tú siempre tan cariñosa y amable con nosotros. Muchas gracias. Estuve allá justo hace un año. Tuve la entrevista contigo. Así es. Mira, tú hace un año exactamente, un año de aprendizaje, un año de chéveres experiencias. Yo pude vivir de la mano de ti, de tu equipo, pues un viaje soñado en donde esa opción de hospedaje, ya vamos a ir entrando en materia, pero para que la gente entienda de qué estamos hablando, pues yo buscaba un lugar donde hospedarme a un precio módico, pero que sea lindo, pues en Orlando. Y Cari dijo, Pau, yo tengo lo que tú necesitas y en verdad todo lo que yo necesito, una casa soñada con todas las de ley, nos ahorró un montón el bolsillo también porque son precios módicos, pero entre otras cosas que tiene Florida Homes es también el tema de inversión. Por ahí los cuencanos, la gente que te está viendo a nivel nacional, tiene un dinerito ahorrado y no sabe en qué invertir. Y qué mejor que hacerlo directamente en Orlando, en los Estados Unidos. A ver si nos platicas un poquito de esta empresa maravillosa. Así es, mi Pau, gracias. Sí, KG Florida Homes, o KG, como le llamamos acá en inglés, es una empresa de bienes raíces creada, soy la dueña y creadora, soy agente de bienes raíces acá en la Florida y estoy ayudando y he ayudado a mucha gente de Ecuador, de mi querido Cuenca, que justamente han buscado opciones de inversión. Muchas veces no saben cómo hacerlo, las opciones que tienen, préstamos hipotecarios que pueden acceder como extranjeros. Lo único que necesitan es tu dinero para la entrada de la propiedad, que muchas veces son 50 mil, 80 mil, 100 mil, dependiendo del tipo de propiedad que están buscando y que pueden invertir. La mayoría de estas propiedades, como tú bien dices, están alrededor de Disney. ¿Qué mejor lugar para tener una casa de inversión donde las personas vacacionan todo el año? Y vale decir que Orlando es la ciudad más visitada de los Estados Unidos. Así que como inversión es excelente. Y también para pasar las vacaciones soñadas de los niños, de las familias, para venir a Disney, a Universal y muchas cosas más. Son oportunidades que están teniendo ahora los extranjeros con muchos beneficios. Así que quiero invitarles a que nos contacten si están pensando, si han pensado, si tienen curiosidad nada más. Mi Pau, hay diferentes opciones de inversión, condominios, casas, townhomes, que son las casas adosadas de diferentes precios. Hay opciones para todas las personas que estén pretendiendo, que estén queriendo invertir o simplemente diversificar sus inversiones a nivel internacional. Así es, mi Cari querida, ya lo dijiste tú, pero hablemos un poquito del servicio de mantenimiento, el servicio al cliente, el tema legal, porque por ahí soy una persona que no tiene los papeles en regla, pero sí tengo las ganas de invertir, tengo el dinero, pero también se me vuelve un poco tedioso por cuestiones de tiempo. Tú sabes, aquí todos pasamos a full, pero ustedes se encargan de todo, absolutamente todo, todo, todo. A ver si nos cuentas de ese detalle para la gente que en este momento se picó y dice, ah, qué chévere, yo quiero invertir. Sí, mi Pau, querida, realmente somos una empresa completa, como yo digo, el paquete completo. ¿Por qué decidimos hacer esto? Justamente porque mi gente de Ecuador viven allá, no tienen tiempo, no pueden preocuparse de su propiedad que está acá. Y lo que más buscan es una persona en quien puedan confiar. No es una inversión pequeña, es una casa, es una propiedad. Nosotros les tomamos de la mano desde la primera llamada que nos dicen, tengo una idea, he pensado o he escuchado o he querido o he venido pensando, y les analizamos su situación específica. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la capacidad financiera? Luego que les ayudamos a buscar la mejor propiedad para la renta, la ubicación, el tipo de propiedad que les vaya a dar mejor retorno a su inversión. Y tenemos también los servicios y la compañía de administración de las propiedades para asegurarnos que esas propiedades estén en buen estado, en mantenimiento, tengan las reservas todo el año para que puedan pagar su casa si es que están haciéndolo con un préstamo hipotecario. Nos encargamos de ayudarles con el tema legal de impuestos. Tengo todo un equipo que trabaja conmigo
tengo contadores que son especializados en inversionistas internacionales, tengo bancos que trabajan con internacionales, todo mi equipo es especializado y mi persona, soy un agente especializada en internacionales, en inversionistas internacionales. Eso es muy importante, mi Pao, porque mucha gente viene a Miami, viene a Orlando. Hay miles de agentes de bienes raíces acá que te pueden vender una casa, pero no saben cuál es la legislación, cuáles son las regulaciones, cuáles son los beneficios y obligaciones que puede tener un inversionista internacional. Nosotros les damos de la mano, les tomamos de la mano desde el día uno en adelante. Me consta, he visto el trabajo de ustedes de cerca, lo he vivido, lo he disfrutado, y bueno, de seguro ahora más de uno se quedó picado y dice, yo quiero ser parte de esa inversión en Florida Homes, yo necesito invertir mi dinero, mover un poco la plata, ¿no? También, y qué mejor en esto que se puso tan de moda, que son los famosos Airbnb, el hospedaje en los mejores lugares de Orlando, en donde yo pude también compartir junto a ustedes en los parques de Disney, de Universal Studios y más. Coméntanos un poquito cuáles son las opciones que ustedes tienen ahora que estamos entrado ya en vacaciones, la gente quiere viajar y justamente buscan un lugar seguro donde hospedarse y sobre todo que sea cercano a estos famosos parques. Justamente todas nuestras casas están en el corredor de Disney, que yo le llamo, que es todo alrededor de los parques, Champions Gate, Four Corners, Kissimmee, Celebration, son las áreas más turísticas. Nuestras propiedades están en comunidades vacacionales donde los niños tienen acceso a juegos, a piscinas, tenemos piscinas con casas con sus piscinas privadas, que es lo que la familia viene a disfrutar. Los precios son mucho más cómodos que llegar a un hotel y rentar 2-3 habitaciones para una familia de 4, 5, 6 personas. Uh-huh. Tienes una casa donde tú puedes disfrutar con tu familia, cocinar, hacer fiestas, recibir a tu gente, lo que tú quieras. Es como estar en tu casa, pero obviamente de vacaciones. Está totalmente bien ubicado, seguras dentro de comunidades que son cerradas, totalmente seguras y cómodas. Y lo más importante, Pao, si es que quieren hacer las reservaciones directamente con nosotros, se van a ahorrar ese porcentaje que por lo general Airbnb les va a cobrar, que es más o menos un 15 o un 20% del valor de la reserva. Que ya si representa. Lo hacen directamente. Uh-huh. Exactamente. Muchas veces estamos hablando de $600, $800 en una reserva. Entonces, si lo hacen directamente con nosotros, tienen ese ahorro que se lo pueden gastar en los parques, que tú sabes que acá el dinero vuela. Así es, mi cari querida. Bueno, yo feliz de escuchar esa gran ubicación, las opciones maravillosas de casas, de condominios. Incluso yo me quedé fascinada porque pude percibir que las casas son primero súper bien amobladas, están relativamente nuevas y tienen pues su piscina, por ahí su hidro, o sea, súper bien para ir con amigos, sí, con familia. Yo lo que te quería preguntar es que hoy en día se da muchísimo el tema de hackeos a tarjetas, a cuentas. Entonces, ¿cuál es la seguridad que Florida Homes justamente les brinda a sus clientes al momento de hacer la reserva y el pago? ¿O cuáles son las modalidades de pago que pueden tener al momento de hacer la compra o la inversión, digamos así, en el caso de una de sus casas o a su vez en el tema de Airbnb? Sí, nosotros nos aseguramos mucho porque tenemos clientes de todo el mundo. Tenemos gente que viene de Inglaterra, de Canadá, de Sudamérica, de México, que se hospedan con nosotros. Invertimos mucho en plataformas tecnológicas seguras, tanto para la reserva como para el cobro. Lo pueden hacer con tarjeta de crédito por medio de Stripe, que es una aplicación más o menos como PayPal, uh-huh, que tiene todas las seguridades que tú puedes poner tu tarjeta de crédito y el pago nos llega a nosotros directamente. Nos preocupamos muchísimo de que todo esté en regla, todo esté bajo las normas de sanidad en las casas, como tú debiste haber visto. Nos encargamos mucho que haya todas las comodidades en cuanto a muebles, uh-huh, limpieza, decoración. Tenemos una decoradora, nosotros decoramos la casa de acuerdo a muchos temas. Unos son con Mickey Mouse, otros son más relajados, otros son más familiares. Realmente
detenemos mucho a los detalles y más que todo que nuestros clientes estén seguros, tranquilos y que de lo que se tratan las vacaciones, que disfruten lo más posible de nuestras casas para que puedan regresar y obviamente hacer de eso ya una forma de vida. Mucha gente viene acá todos los años, repiten Disney todos los años. Yo creo que ese es planazo con toda la familia, con toda la gente que nos está viendo de todo este hermoso país. Ecuador de seguro se quedó, pero conectadísimo con esta entrevista. Por favor, mi cari querida, déjanos los canales de comunicación, cómo están en redes sociales, algún contacto quizá, para que en este momento la gente pues pueda guardarlo y directamente contactarse contigo. Claro que sí, estamos en todas las redes sociales, Karina Gárate Realtor o KG Florida Homes. Instagram, Facebook, YouTube, me pueden contactar directamente a mi WhatsApp al 407-734-8663. Tenemos una persona representante en Ecuador, de hecho en Cuenca, que le pueden contactar a Paola Ortiz, que está en Cuenca, y ella es la que nos va a hacer los contactos con toda nuestra gente de Ecuador directamente que quieran invertir o quieran reservar sus vacaciones junto a Disney. Bueno, Cari querida, qué lindo, qué gratificante es poder hablar contigo como siempre, enterarme de las buenas nuevas. Te mando un abrazo con muchísimo cariño desde la ciudad de Cuenca y espero vernos próximamente por allá. Te mando un abrazo grande. Me encantaría. Gracias, mi Pau, y saludos a toda mi tierra de Cuenca. Un beso, mi Cari. Bueno, nosotros con esta maravillosa entrevista nos vamos a ir a una pausa cortita. Ya nuestra querida doctora Pau se encuentra con nosotros para justamente hablarnos de un tema muy interesante, pero eso más adelante.